Vicente Fernández y Doña Cuquita tuvieron un matrimonio de más de 50 años. Sin embargo, Vicente Fernández también es recordado por diversos momentos de polémica. En esto se ha mencionado que el intérprete tuvo supuestos amoríos con distintas mujeres muy conocidas. El conocido Charro de México es una de las figuras más representativas de nuestra preciosísima cultura popular mexicana. Durante su vida se le relacionó sentimentalmente con varias celebridades. Una de las más recordadas fue cuando supuestamente anduvo con la actriz Angélica María. Ambos coincidieron en la cinta Entre Monjas. Además, realizaron diversos duetos juntos. Sin embargo, con declaraciones de la conocida novia de México, la actriz aseguró que lo único que la unía con Chente era una bonita amistad. Otro de los escándalos que causó muchísimo revuelo fue cuando hace algunos años Pati Navidad visitó al cantante en su rancho. En esa ocasión circuló un material audiovisual en el que ambos se besaban de piquito. Sin embargo, fue Pati Navidad quien aclaró que ese momento solo fue una pequeña muestra de cariño y respeto hacia Vicente Fernández. Durante la década de los 70, el ícono más grande y popular de la música mexicana supuestamente había tenido una relación con Merle Uribe. Sobre su amorío y relación, Uribe llegó a comentar que sabía perfectamente que Vicente no terminaría por nada del mundo su matrimonio con María del Refugio. Ella reveló que durante su gira con el cantante, él llegó a ser bastante codo con ella y nunca fue detallista. Posiblemente la polémica más escandalosa y más grande que vivió el cantante de acá entre nos fue su romance con Patricia Rivera, una de las figuras más conocidas del cine mexicano en la década de los 80. Ambos compartieron créditos en la película Arracadas. La historia entre ambos fue importante porque supuestamente el cantante era padre de Rodrigo Fernández. De ahí surgió una incógnita enorme sobre, en verdad, ¿cuántos hijos e hijas tuvo el cantante? Oficialmente dicen que Vicente Fernández tuvo 3 hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. Además, él adoptó a su sobrina Alejandra. Sin embargo, además del caso de Rodrigo, también se reportó la existencia de Ana Cecilia Arechiga, quien dicen era producto de una relación del cantante que él había tenido antes de ser famoso. No obstante, de acuerdo con Ana Cecilia, don Vicente nunca la reconoció como hija. Lo cierto es que hasta este momento no existen reportes concretos sobre si esto sucedió, sobre si Vicente fue o no su padre. Y hasta la fecha seguramente saldrán muchos hijos e hijas perdidas que nunca se habían dado a conocer. Pero esto ocurre con cada uno de los famosos que tristemente parten de este mundo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.